Cónsula, está en mute. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos desde el Consulado General de México en Los Ángeles. Estamos aquí en el Centro Cultural y Cinematográfico México en un día en el que nos sentimos muy contentos porque tenemos un evento especial. Tenemos una presentación musical que ha tomado pues varias semanas, digamos casi meses de preparación, porque se realiza simultáneamente desde la ciudad de Oaxaca y aquí en Los Ángeles. Tenemos el gran gusto de tener a la cantante Tulia Sánchez y también quien está en Oaxaca. Encantada, Tulia, de tenerte aquí. Y también está con nosotros el maestro Raúl Lico, quien dirige la Academia Narciso Lico Carrillo aquí en Los Ángeles. Encantada de saludarlos. ¿Qué tal, Consul? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Saludos a la cantante, a la maestra Tulia. Ya estamos listos para este concierto. Pues estamos muy emocionados y a mí me gustaría hablar sobre por qué es pertinente hacer esta transmisión, por qué decidimos presentarlo en este mes de agosto y por qué lo hace el Centro Cultural y Cinematográfico México. Pues una de nuestras principales funciones es promover la identidad mexicana a través del arte y la cultura. Y una de las manifestaciones más importantes que tenemos es precisamente la música. El pueblo mexicano es un pueblo muy musical. Y las bandas, las orquestas de viento son precisamente parte de nuestra cultura, que están muy arraigadas en distintas zonas del estado de Oaxaca y del sur de México. Así que pues queremos mostrarles estas bandas que han logrado cruzar la frontera. Tenemos a varias bandas, más de 30 establecidas en Los Ángeles, y una de ellas es precisamente la del maestro Lico. Y bueno, pues en Oaxaca contamos con el gran gusto de que la cantante Tulia Sánchez, a quien desde el primer momento que escuchamos, la verdad es que nos estremeció por la gran calidad de su voz y por el sentimiento que le imprime, decidimos hacer este proyecto en el cual ellos dos compartieron, se grabaron las pistas aquí en Los Ángeles y se enviaron a Oaxaca, y a lo largo de esta transmisión les vamos a estar mostrando precisamente estas grabaciones. Brevemente los presento a los dos, tienen un currículum muy amplio. Tulia Sánchez, ella es cantante, compositora y traductora oaxaqueña de Ayub Mije. Es originaria de la comunidad Santa María Tepantlali, Mije, Oaxaca. Y ella en el 2019 fue elegida como regidora por su propia comunidad y se ha dedicado a precisamente promover la educación, la cultura y el deporte en Oaxaca. Ella además es maestra de cultura indígena y pues ha empezado a lanzar su carrera como cantante. Ya tiene un disco titulado Tradiciones de mi Corazón, que contiene 12 canciones y sobre las cuales nos va a platicar en esta transmisión. Y por otro lado, tenemos el gran gusto de tener con nosotros al maestro Raúl Lico. Él es maestro compositor y quien dirige la Academia Narciso Lico Carrillo aquí en Los Ángeles, academia que inició la formación de niños y jóvenes en la música en Oaxaca y que ahora está en Los Ángeles. Hace 3 años empezó con niños y jóvenes a educarlos en la música. Les enseña, los inicia en la música, también les muestran cómo hacer arreglos musicales y composición para banda y orquesta.
Nosotros tuvimos el gusto de tener aquí en el Consulado General de México un concierto entre bandas oaxaqueñas, de niños oaxaqueños que viajaron aquí y tocaron con los niños que son integrantes de la academia aquí en Los Ángeles. Un gusto verdaderamente tenerlos a los dos. Gracias por estar con nosotros. Y a mí me gustaría empezar pues este diálogo preguntándole a Tulia sobre su carrera artística. Tulia, cuéntanos de ti, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente en, como intérprete musical? Bueno, descubrió mis namuk muktuk, penejatam puch ishtup, penejat ayuhan ishtup, mayadiam awazahtun utash moy, descubrió moy maestro Lico, mis consul Cintia, descubrió cuyad awazahtun reak, mayam han uña ashnaknashan. Primero que nada, muchísimas gracias, cónsul, por el espacio. Igualmente al maestro Lico por esta bonita colaboración que hemos trabajado, que hemos estado compartiendo para todos ustedes. Pues me siento muy contenta y muy agradecida de compartirles de que mi carrera empieza desde muy pequeña en esta parte de tener nosotros como esta conexión con la madre naturaleza siempre, con las plantas, de cantarle a las piedras, a las plantas, a nuestra gente. Entonces, mi carrera nace desde la primaria, cuando estoy con mis maestros, escuchando el sonido de las canciones, y ahí es donde me empiezo a motivar con esta parte de querer ser maestra y querer cantar, ¿no? Solamente cantaba yo en la casa, pero ya con el tiempo, en los actos cívicos, sociales, empecé a compartirlo con mis compañeros. Y bueno, he estado así de a poquito formándome como persona también y agradezco bastante toda esta parte, toda la gente que me ha ayudado, a todos mis maestros. También en esta parte de la secundaria es cuando empiezo a tocar la guitarra. Estuve en un grupo de música andina en mi comunidad y ahí es donde empezamos a compartir canciones andinas, que desde siempre nos ha gustado mucho la cultura. Las canciones andinas lo estuvimos compartiendo también en diferentes partes del estado. Y en esta parte es donde también me centro ya en empezar a cantar con mi guitarra, gracias al apoyo de uno de mis hermanos. En la carrera estudié en la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, ENBIO, a quien agradezco muchísimo, porque gracias a esta escuela, a esta carrera, es donde me fortalecí más como persona, en darle importancia de lo necesario que es tener presente nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestras lenguas originarias. Y en esta bonita escuela es donde conocí a muchos grupos étnicos, a muchos compañeros que traen mucha cultura, muchos conocimientos de las vivencias de nuestras comunidades, porque tenemos muchas tradiciones, mucha música, mucha vestimenta. Entonces, en esta bonita escuela es donde me fortalezco más como persona y tener presente siempre esta identidad de no olvidar mi lengua originaria, que en este caso es el mije, el ayuj. Y pues muy contenta porque de a poquito fuimos adentrándonos en esta parte cultural, en este arte, y con el tiempo igual terminando la carrera, que fue un estudio sobre la tesis de en lectura y escritura en lengua ayuj a través de los cantos tradicionales, es donde trabajamos con los niños para organizar una canción, para tratar de compartir estas canciones y que las futuras generaciones también lo tengan presente. En mi centro de trabajo como maestra de educación indígena, igual ahí es donde también me fortalezco bastante con el apoyo de mis compañeros, mis amigos, mis familiares, para poder adentrarme en esta parte de compartir mi voz, llevar esta voz de mucha gente que está atrás de todo este proyecto, de todo este equipo de trabajo, en compartir mi identidad, mis raíces, mi lengua originaria, nuestra música, nuestra vestimenta, gastronomía. Oaxaca tiene muchas cosas que aportar. Entonces, de a poquito fuimos trabajando esta parte y con el producto de nuestro primer disco, Tradiciones de mi Corazón, igual un trabajo de mucha gente, de estas canciones oaxaqueñas interpretadas en español, mije y zapoteco. Muchas gracias. Efectivamente, ese es, digamos, el valor agregado,
lo que más nos toca el corazón es que hoy vamos a poder escuchar canciones en los tres idiomas, y le agradecemos cumplidamente al Canal 22 que siempre nos apoya en hacer estas transmisiones. Y bueno, pues ahora nos gustaría, Maestro Lico, que usted nos hable un poco sobre cómo se fundó esta academia y su trayectoria artística. Claro que sí, pues muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Buenas tardes a la maestra Tulia también, a toda la comunidad de oaxaqueños y oaxaqueñas que radican aquí en Los Ángeles, California. Voy a contar un poquito sobre cómo se va formando este proceso de Academia Lico Music. Todo esto comienza desde la ciudad de Oaxaca, por el maestro Narciso Lico Carrillo. Él es el fundador de muchas bandas de música en la región zapoteca del estado de Oaxaca. Y posteriormente, ya el último proyecto que tuvo él antes de partir de este mundo, pues fue la banda Narciso Lico Carrillo en la ciudad de Oaxaca. Entonces, esta escuela la iniciamos aproximadamente en el 2011, 2012 aproximadamente. Empezamos a formar niños musicalmente, y posteriormente pues fuimos creciendo, fuimos haciendo un plan de trabajo. Teníamos ahí en la ciudad de Oaxaca pues varios núcleos, digamos, o varias bandas donde nosotros pues íbamos a aportar nuestro granito de arena, formando con los en compañía de los municipios, íbamos nosotros formando bandas de música, ¿verdad? Entonces, posterior a eso, yo culminé mis estudios, mi carrera en el Instituto Multidisciplinario de Especialización, el IME, allá en la ciudad de Oaxaca. Yo ahí me gradué con mi licenciatura en artes, y siempre pues quería hacer un plan de trabajo que fuera adecuado para la formación de niños y llevarlo a cabo en un lugar, ¿verdad? En algún lugar específico, pueda ser una comunidad, en algún estado o bien en otro país. Entonces, la verdad es que el maestro Narciso Lico hizo un trabajo muy grande de composición, de promoción de la cultura oaxaqueña. Es así como yo, por una invitación del consulado aquí en Los Ángeles, California, pues me vengo para aquí, para Los Ángeles. Empezamos a hacer primero cursos de música con las distintas bandas de aquí de Los Ángeles, y me di cuenta que también había un importante número de músicos y bastante trabajo todavía por hacer aquí en Los Ángeles, California. Me di cuenta de la necesidad que teníamos por apoyar a la comunidad oaxaqueña aquí en Los Ángeles, y de esa forma decido hacer una extensión de la banda Narciso Lico aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. El comienzo que tuvimos hace aproximadamente 3 años que yo me vine para acá. Vinimos, ya habíamos visitado aquí junto con mi padre, teníamos un pequeño sondeo de las bandas, de los músicos, de las tradiciones, de la cultura que hay aquí en Los Ángeles, y pues empecé de a poquito en poquito, como dice la maestra Juli. Empecé primero de forma muy austera. La verdad es que inicié esto en un garage aquí en Los Ángeles, California, primero con 2 alumnos, 3 alumnos. Poco a poco se fue dando a conocer más la academia, hasta después poder tener un espacio más grande donde teníamos aproximadamente en ese espacio 30 músicos ya. En un año pudimos conseguir la cantidad de 30, 35 músicos, pero poco a poco se fue expandiendo, se dio a conocer la academia del maestro Narciso Lico, y cuando ya no teníamos cupo, para el lugar era muy pequeño ya para la cantidad que teníamos, ya teníamos 60 alumnos, tuvimos que buscar un lugar más amplio, que es donde ahorita estamos. Es un lugar de 5,000 pies donde estamos ahorita. Entonces ya es un lugar un poco más amplio, y llegamos a tener la capacidad aquí hasta de 200 alumnos antes de la pandemia, de la capacidad de 200 alumnos, y poco a poco esto se ha vuelto pues una
llamémosle una escuela ya en forma de música bajo un plan de estudios un poquito más, con el contenido un poquito más académico para los niños, las informaciones, como usted lo mencionó en el principio, les enseñamos primero lo que es el solfeo, después a tocar un instrumento musical, hacemos vocalización de notas, pero también después de eso les enseñamos la parte de armonía, contrapunto, hasta llegar al arreglo musical y posteriormente a la composición. También se da dirección de banda de música, dirección de orquesta, hacemos análisis de músicas, análisis de piezas y estamos en ese crecimiento para poder seguir apoyando a la comunidad, para poder, sobre todo a la juventud. Aquí hay muchos jóvenes, como bien lo sabemos, aquí en Los Ángeles, California, es un lugar donde pues mucha pandilla, las adicciones están a la orden del día, a la vuelta de la esquina, y esto nos ha servido, creo, mucho a la comunidad oaxaqueña para que los niños se interesen a esta cultura oaxaqueña, ¿verdad? Para que los niños se interesen, vienen demasiados niños de diferentes comunidades oaxaqueñas y de otros estados o de otros países aquí a la academia, y se les brinda igual la atención, la formación, todo en base a nuestra tradición, a nuestra cultura oaxaqueña. Así se fue formando esta academia de Lico Music, y ahorita pues seguimos con esta, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que ha pasado, la academia ha sobrevivido. Hemos visto algunas bandas que ya no se están presentando a practicar, pero teniendo todos los cuidados posibles hemos estado saliendo adelante, y afortunadamente la academia ha sido bien recibida por el público de aquí de Los Ángeles y ha tenido un éxito bastante importante. Sí, sin duda un gran avance para tan poco tiempo, y la verdad es que es bien sabido que la comunidad oaxaqueña en esta ciudad de Los Ángeles está muy cuestionada, y una parte muy importante pues es la música, parte de su cultura, porque está en el centro de cualquier convivencia, de eventos religiosos, de eventos comunitarios, de celebraciones. Y bueno, pues hacen un papel muy importante, como nos mencionaban, en dar orientación y dar guía, sobre todo a los niños y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo y que de otra manera pues podrían dedicarse a actividades que les pueden afectar de manera permanente por el resto de su vida. Así que qué bueno que tienen esta formación, aprenden disciplina, el trabajo en equipo. Y está muy comprobado que los niños y los jóvenes, entre más se expongan a la música desde una edad temprana, tienen más posibilidades de tener éxito académico y bueno, en cualquier otra actividad. Así que felicidades por ese valiosísimo trabajo, y a nosotros desde el consulado nos hace sentir muy contentos poder colaborar con ustedes y con las otras bandas que están aquí en Oaxaca. Y bueno, para poder ir, digamos, a la parte del mayor disfrute, a mí me gustaría pedirle a Tulia que nos presente esta primera canción que, como les comentamos, se grabó en la ciudad de Los Ángeles, la música, y es interpretada por Tulia. Bueno, mis gustos cambian hoy a poco de gusto, que espat mudo odot, pone cham agam zondo, es de ach ishtot, espat mudo odot. Esta canción que vamos a presentar a continuación es una canción representativa de nuestra región Mije, Ayug, está interpretada en Mije, y es una canción que habla sobre el agradecimiento a nuestra madre tierra, a nuestra madre naturaleza. Nosotros como Mijes siempre agradecemos a nuestra madre tierra, siempre hacemos rituales y pedimos permiso antes de realizar alguna actividad. Por eso, con todo el cariño, en conjunto con la hermosa banda del maestro Lico, esta bonita canción titulada Himno a Condoy, con todo el cariño para todos ustedes. Mm-hmm.
Porque tú lo eres todo, tu linda gente, tu lindo pueblo, el sol, la luna, las estrellas, el trueno, la lluvia, tú lo eres todo. De nuestro maíz y de nuestro frijol. Gracias, Madre Tierra. Gracias, Madre Naturaleza. Muy hermosa interpretación. ¿Quién nos quiere contar sobre esta canción? Bueno, pues esta bonita canción es una canción que nosotros como mijes al escucharla, pues es una canción que incluye un mundo único, un mundo diferente, ¿no? Con respecto a nuestra vida en las comunidades, esta parte de tener una conexión con la naturaleza, porque nosotros tenemos lugares sagrados, es como ir a la iglesia, ¿no? E ir a ir con las plantas, a platicar con las piedras, a pedir permiso, de poder ser parte de una actividad, a tener
esta gran fortaleza de tener salud, de que tengamos buena cosecha en nuestros campos, en especial en nuestros campos donde tenemos todavía conservando nuestra comida orgánica. Y pues es muy amplio porque incluye nuestra lengua originaria, nuestro nacimiento, en nuestra vida comunitaria es inmensa, donde se incluye también el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto con los niños, con los abuelos, las leyendas, los mitos. Son muchas historias, es un mundo único. Por eso nosotros cuando hablamos el mije, tenemos más verbos, tenemos más palabras que el español. Entonces es una riqueza gran, tan importante, tan grande, por el cual nos sentimos muy orgullosos. Y sin duda algo que tenemos que aprender ahora que estamos viviendo los efectos de la falta de respeto que hemos tenido durante varias décadas por la naturaleza. Estamos viendo que tenemos huracanes, tenemos los efectos del calentamiento global, incendios, inundaciones. Creo que ese es un gran ejemplo, una extraordinaria lección, poder pedir o tener que pedir permiso a la tierra antes de realizar todas estas actividades que al final están poniendo en riesgo a nuestro planeta y nuestra vida, ¿no? Precioso. Maestro Lico, si usted nos quisiera presentar la siguiente canción. Claro que sí, con mucho gusto. A continuación vamos a escuchar una canción, una composición del maestro Demetrio López que se ha vuelto internacional. Ha sido una canción cantada en muchos países y es un verdadero honor ser parte nosotros como oaxaqueños y sentirnos orgullosos de esta gran composición del compositor isleño Demetrio López, El Feo. Si te hablan de mí, muchachita, si alguien te habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar.
Muchas gracias. Hermosa, hermosísima voz, hermosísima interpretación. A mí me gustaría aprovechar este espacio para preguntar, la Academia Narciso Lico Carrillo lleva el nombre del Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, lo cual sin duda es motivo de orgullo. Maestro, ¿qué nos puede decir de él? ¿Cuál es el legado del maestro Lico? Vaya, tan solo mencionar el nombre del maestro Lico viene, es un gran peso, ¿verdad? Porque pues el maestro Narciso Lico, para empezar, inicia su carrera a la edad de 5 o 6 años de edad aproximadamente. Él nace en la Sierra Norte de Oaxaca, en San Melchor Betasa, donde inicia con sus estudios musicales. Y posteriormente, pues, se va a la ciudad de Oaxaca, donde se integra a la banda del Estado, a la banda de música del Estado de Oaxaca. Y posteriormente viaja a la Ciudad de México por órdenes de su director en aquel entonces, y viaja para integrarse a las filas del Ejército Nacional, donde hace muchas aportaciones como escritor de música. Y posteriormente, estando en la Ciudad de México, ingresa como copista al Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, a muy temprana edad empieza a hacer una carrera muy importante y a ganarse puestos en donde desempeña su talento como escritor musical, ¿ah? Primero como copista, donde trabaja al lado de grandes compositores como Luis Blas Galindo, Manuel Enríquez, directores de nuestro país, de México, ¿eh? Después de eso, el maestro Narciso Lico pide su baja en el ejército por una invitación que le hacen nuevamente ahí en la banda del estado de Oaxaca para regresarse. Pero pues el maestro sí pide su baja, pero no se la dan ni en el ejército ni en Bellas Artes. No le quieren dar la baja ni en ninguno de los dos, pues porque el trabajo que venía desempeñando era magnífico como compositor, como arreglista y copista de los papeles para la orquesta sinfónica. Pero pues él decide irse para la ciudad de Oaxaca, y es ahí donde empieza su camino y su recorrido por los diferentes pueblos, las diferentes comunidades de nuestro estado. El maestro recorre las 8 regiones del estado, repartiendo sus composiciones, repartiendo los papeles que él escribía como compositor, y empieza a darse a conocer ahí en el estado de Oaxaca, en cada uno de los pueblos. Hasta el pueblo más lejano fue para poder ofrecer sus papeles, su música. Y una vez que ofrecía su música, pues también ofrecía la parte del estudio, ¿verdad? La parte de yo les voy a ayudar a practicar mis piezas para que ustedes las puedan tocar. Él es una persona que con mucha humildad supo ganarse a la gente, ganarse a las comunidades enteras, y este es el legado más importante, ¿verdad? El poder compartir con los demás lo que era de su creación, ¿verdad? Entonces, ese trabajo de andar de pueblo en pueblo, de banda en banda, si, a veces sin que le dieran ningún costo, por él, ningún pago, digamos. El pago era que, para él, el pago más grande era que tocaran sus piezas musicales. Era algo muy, muy grande. Posteriormente se dedica también a grabar materiales discográficos con las bandas y a levantar a querer que sus obras musicales sonaran, ¿verdad? Entonces empiezan a grabar sus canciones musicales, empiezan a hacer pues cada banda empieza a decir, ¿sabes qué? Yo quiero grabar, con la ayuda de radios comunitarias también, como es la radio de Galatao, que lo apoyó en su momento también demasiado para poder hacer estas grabaciones. Y es así como el maestro Narciso va creciendo. El premio es al final de los años donde con el maestro Lico,
Es una propuesta que lo lanza la Secretaría de Cultura de Oaxaca, como para darle ese premio nacional. Anteriormente, el licenciado Ignacio Toscano le hace un reconocimiento por instrumenta, por todos los años que ha entregado a las comunidades oaxaqueñas. Entonces, este es un legado para todos los oaxaqueños increíble. Ha compuesto más de 500 composiciones el maestro Lico, y todavía hoy en día se siguen tocando sus composiciones, se siguen grabando sus piezas. No ha muerto en los músicos oaxaqueños el maestro Narciso Lico Carrillo, sigue vivo, sigue ganando premios todavía, seguimos escuchando de sus piezas. Y yo pienso que lo más importante para nosotros es ese legado de la convivencia, del compartir, de dar la guelaguetza, ¿verdad? El maestro Lico nos ha enseñado, o a mí en lo personal, me ha enseñado mucho los valores, ¿verdad? El respeto, el promover, el seguir promoviendo nuestra música, nuestra cultura como oaxaqueños que somos. Nosotros que nos encontramos en este país tan grande, yo me siento orgulloso de poder decir, yo tengo una identidad, vengo de un lugar de origen, yo soy del estado de Oaxaca, donde tengo muchas tradiciones, muchas culturas, y estando aquí en un lugar que para mí es un lleno de culturas también, poder aportar un granito de arena. Entonces, este premio nacional se le fue entregado al maestro Narciso Lico en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional. Entonces, fue acompañado de la familia, de su esposa, que por cierto, un saludo a mi madre, en donde quiera que se encuentre, en la ciudad de Oaxaca, hoy es su cumpleaños también, pues una felicitación, un abrazo bien fuerte para mi madre, y que también estuvo siempre atrás y adelante y al lado del maestro Narciso Lico, apoyándolo en esta gran carrera. Sin duda, hermosísimo legado, valioso legado el que nos deja Narciso Lico, y estoy segura que él se sentiría muy orgulloso de saber que su obra y su hijo trascendieron fronteras y que siguen enseñando a las nuevas generaciones composición y la cultura oaxaqueña, porque a través de la cultura nuestros niños y jóvenes se redescubren, se ayuda, se contribuye a elevar su autoestima, y cuando se logra eso, pues logramos tener a comunidades, a individuos que logran insertarse de mejor manera en las comunidades en donde han decidido vivir, así que es un trabajo muy valioso. Tulia, ¿tú nos podrías presentar la siguiente canción? Claro que sí. La siguiente canción es para alegrarse un rato en casa en estos tiempos difíciles de pandemia. Donde quiera que se encuentren, se las dedicamos con todo el cariño para todos ustedes, titulada Como de 30, de Héctor Martel. Contigo llegó a mi vida la primavera, contigo llegó a mi senda una nueva luz. Contigo siento que vivo por vez primera las cosas que un día viviera en mi juventud. Contigo se van las horas sin darnos cuenta, contigo se pasa el tiempo sin avisar. Contigo me siento siempre como de 30, y estando a solas contigo, te
Contigo no hay amargura ni desengaños. Contigo todo es tan bello como el amor. Contigo quiero acabarme todos mis años. Contigo los besos tienen otro sabor. Contigo los besos tienen otro sabor. Contigo ya he comprendido a Pablo Neruda. Contigo se aburre pronto la soledad. Contigo ya no me queda ninguna duda. Contigo baño mi cuerpo en felicidad. Contigo pruebo las mieles de lo prohibido. Contigo pruebo lo dulce de la maldad. Contigo he recuperado lo ya perdido. Contigo vivo completa mi libertad. Contigo no hay amargura ni desengaños. Contigo todo es tan bello como el amor. Contigo quiero acabarme todos mis años. Contigo los besos tienen otro sabor. Contigo los besos tienen otro sabor. Otro sabor. Muchas gracias. Zulia, sin duda, además de tener una hermosa voz y tener mucho sentimiento para transmitir tus canciones, vemos que además eres compositora. Cuéntanos de la canción que escribiste y qué es lo que deseas transmitir con tus canciones. Bueno, llevo escribiendo algunas canciones, en especial hoy se cumple un año de que lanzamos una canción titulada La Tierra Te Abraza, una canción que escribí en estos tiempos de pandemia, en donde estamos a veces muy, muy frustrados con la vida, o a veces muy tristes, preocupados por todo lo que está pasando en la actualidad. Pero también hay que tener ese valor, esa fuerza de seguir adelante, ¿no? Y nos hemos dado cuenta también, o reflexionado, de que ahorita en donde estamos mejor ubicados o con esta bonita vida que tenemos en nuestras comunidades, podemos apreciar todavía nuestra buena alimentación con nuestras plantas medicinales, con nuestra comida orgánica, con nuestra tierra. Como que mucha gente en nuestras comunidades volvió a ir a trabajar la tierra para la cosecha, porque también eso depende mucho de nuestras defensas, de cómo ahorita con estos tiempos estamos enfrentando muchas cosas, ¿no? Mucha gente está perdiendo la vida. Entonces, esta composición de La Tierra Te Abraza lo compuse hace un año con estas ideas de fortalecernos, de ayudarnos como personas, de sentirnos de que nunca estamos solos, que siempre tenemos a alguien en nuestra vida y que la tierra es una esencia única que nos motiva a vivir, de que tenemos toda la tierra en nuestras comunidades para trabajarla, para compartir nuestros productos con nuestra gente en estos tiempos, en apoyarnos de diferentes maneras para seguir adelante, porque sabemos que estar en casa ha sido un poquito difícil y gracias a este espacio nos motiva también para alegrarnos un poquito en casa, para tener estas visiones diferentes de que podemos salir adelante haciendo otras actividades, teniendo nuestro arte, nuestra cultura, compartiendo estos conocimientos a nuestros niños desde casa. Entonces, es muy amplia las composiciones que realizamos, pero con un solo fin, fortalecer nuestras lenguas originarias, nuestra música, nuestro arte, nuestra diversidad cultural con todos nuestros paisanos oaxaqueños, quienes se encuentran también allá en los Estados Unidos y que también están
luchando cada día para fortalecerse como personas, con su familia, aunque también están lejos, pero sí siempre llevan presente esta parte de la identidad cultural. Y es sin duda la identidad el motor que cohesiona a nuestras comunidades, y es bien sabido que una comunidad que se apoya, existen muchos ejemplos en el mundo, tiene más posibilidades de ascender en cualquier escala, principalmente en la socioeconómica. Así que esto es muy afortunado. Maestro, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? Claro que sí, a continuación vamos a escuchar el himno de los oaxaqueños. Vamos a escuchar el Dios Nunca Muere del compositor Mazaoni Alcalá, que esperemos que todos lo disfruten. El sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final. Nuestra
soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Dios Cujuyup. Extraordinaria interpretación. Estoy viendo ahora que estábamos escuchando esta canción, Dios Nunca Muere, cómo fueron creciendo en el número de personas que están escuchando este concierto. Entiendo que hubieron algunas pequeñas intermitencias. Vamos a subir esta canción nuevamente en el portal para que todos la puedan disfrutar. Y bueno, volver a reiterar el valor que tiene. Es una interpretación binacional, literalmente, grabada aquí en Los Ángeles con la banda del maestro Narciso Lico y desde Oaxaca la cantante Tulia Sánchez tomó estas pistas y las grabó. Así que verdaderamente nos emociona haber logrado esta combinación desde dos lugares de este planeta. Y bueno, pues antes de terminar, antes de irnos a la última canción, a mí me gustaría preguntarle al maestro Lico el valor que tiene en las comunidades, entre las comunidades oaxaqueñas que están viviendo aquí, el trabajo que hace, qué es lo que significa para las festividades como un medio para crear comunidad, el trabajo que hace de enseñar a niños y jóvenes música tradicional oaxaqueña en Los Ángeles. Claro que sí. Bueno, la importancia de hacer una comunidad aquí en Los Ángeles, California, es enorme, ¿verdad? Todo comienza desde las mesas directivas que se encuentran aquí en Los Ángeles, cómo se forman por un presidente, un tesorero, un secretario, y cómo van llevando este trabajo en este lugar. Básicamente es una extensión del pueblo, de la comunidad de donde venimos. Aquí en Los Ángeles, aquí en Academia, tenemos aproximadamente de 17 a 20 comunidades que están con la academia, que integran la academia, ¿va? Entonces, aquí en la academia lo que hacemos son celebrar justamente esas fiestas patronales. Supongamos, viene la fiesta de Santiago el Mayor Apóstol, es un ejemplo nada más. Entonces, lo que hace la mesa directiva es, ¿sabes qué, maestro? Vamos a hacer la fiesta del Mayor Apóstol. Todo comienza con la parte religiosa, vamos a hacer una misa, posteriormente vamos a hacer alguna danza tradicional también, y vienen los danzantes a hacer estos rituales. Y por último vamos a combinar con una fiesta, ¿verdad? Que ya serían los sones y jarabes, así como lo hacemos allá en nuestro espacio y en Oaxaca, pues. Entonces, la función que tiene esta mesa directiva de cada comunidad es muy importante, porque estas mesas directivas lo que hacen, pues, es organizar a todo el pueblo o a todos los radicados del pueblo aquí en Los Ángeles. Se hace una cooperación para los gastos que vaya a tener esta festividad, porque, pues, esto requiere, pues, pagar la comida de todos, pagar algunos, que renta de sillas, que todo lo que se tenga que hacer. Pero también viene una parte muy importante, que es la guelaguetz, o la gozona, que le llamamos, que esto es yo te apoyo, tú me apoyas. Lo que comentábamos es que supongamos que viene la fiesta de un pueblo, vienen tres o cuatro bandas a apoyar y a hacer esta comunidad, ese apoyo entre banda y banda. Recordemos que aquí en Los Ángeles, California, se hizo un censo hace aproximadamente unos 5 años, que existen 42 bandas aquí en Los Ángeles, California.
Entonces, imaginemos cómo nos podemos apoyar. Y si cada banda más o menos integran aproximadamente 20 jóvenes, entre niños y jóvenes, de 20 a 25, supongamos, ¿qué número podemos alcanzar? Más aparte, cada niño con su padre, con su madre, con los hermanos, es una comunidad enorme de solamente de músicos. O sea, lo que tenemos que hacer es pues seguir apoyando esa parte de los músicos, ¿sabes? Que aparte, recordemos también que en Oaxaca se comenta, hay un comentario muy cierto que sin música no hay fiesta, y la verdad es eso, o sea que una fiesta sin música, pues no sería fiesta, ¿verdad? O sea, es tan importante una banda de música en nuestras comunidades, es el alma del pueblo, pues estas bandas de música. Entonces así es como esa importancia ha tenido, creo, la música en este país tan grande como lo es Los Ángeles. Yo les comentaba muchas veces que sería interesante hacer un concierto de bandas, o sea, hacer un concierto magno de bandas de 1,000 músicos. Yo creo que es importante comprometernos a hacer esto para hacer esta comunidad más fuerte, o sea, para tener esta comunidad así, pues tan fuerte, la verdad es que sería muy importante, le daríamos un ámbito, un apoyo muy grande, una motivación a las bandas de música, una motivación muy grande sería también para nuestros mismos paisanos radicados aquí en Los Ángeles, de que estamos unidos, de que nosotros estamos pues colaborando también, ¿verdad?, en nuestro granito de arena aquí en este país, haciendo en esta novena región, que sería pues también realzando, ¿verdad?, nuestra cultura, nuestra identidad, poniéndola aquí también, que sería algo muy importante. Ese es el trabajo que hacemos aquí. Me gustaría que te hiciera algo así, ¿verdad?, aquí. Ojalá que poco a poco lo podríamos hacer, Oiga, maestro, pues ese es un comentario muy provocador, un concierto, tener más de 40 bandas oaxaqueñas en Los Ángeles y personas tan talentosas como usted, con ganas de hacer cosas, pues es una joya que debemos de aprovechar aquí en el Consulado General de México, así que pues vamos a avanzar ese proyecto. Nos está diciendo es un proyecto de 1,000 músicos, ¿verdad? Sí, claro que sí, Consul, podemos hacer un concierto de 1,000 músicos aquí en Los Ángeles. Claro que si usted se compromete, yo también me comprometo, Consul, a llevarlo a cabo, a hacer una buena planeación, porque yo pienso que es hora de hacer cosas aquí interesantes, donde le demos ese valor también a las bandas de música que han aguantado ya muchos años aquí en Los Ángeles, una de las bandas más antiguas que hay aquí en Los Ángeles, California, todavía existen. Entonces, pero ya a lo mejor los integrantes ya van saliéndose de las bandas. Entonces, no queremos eso, la verdad es que sería un apoyo muy grande del consulado el poder hacer este tipo de conciertos donde nos veamos involucradas las comunidades, donde les demos esa importancia y para que la juventud, para que la niñez se interese más por esta parte, ¿verdad? Que digamos, ¿sabes qué? Pues hay música aquí en Los Ángeles, estamos nosotros aquí preservando, levantando, difundiendo sobre todo esta cultura que tenemos nosotros como oaxaqueños, y sería importante organizar este concierto, este cónsul, con el apoyo de todas las bandas de aquí de Los Ángeles, ¿verdad? Pues sería un gusto para nosotros porque sin duda tendría un gran valor desde muchos puntos de vista. Así que, pues de este lado, con mucho gusto los acompañamos en la iniciativa. Y bueno, pues estamos ahorita en Facebook, así que aquí podemos recibir comentarios de personas que estén interesadas en cooperar, en apoyarnos para lanzar este hermosísimo proyecto que nos presenta, maestro. Claro que sí. Y bueno, pues antes de finalizar, yo le pediría a Tulia que nos presente esta última canción. Claro que sí. Bueno, la siguiente canción es una canción muy bonita del maestro Chuy Rasgado. Tiene muchas composiciones
Y es una canción para hacernos pensar, para agradecer esta parte de que estamos vivos, de que tenemos mucho amor para nuestra gente, para nuestros paisanos, para nuestras comunidades. Y hay que aprovechar la vida, ¿no? Porque la vida, como nos dice la canción, es un momento. Ofenderla. A una mujer se necesita comprenderla. Tuve un amor, hermosa flor, con su perfume se calmaba mi dolor. Yo le quería intensamente, pero un día le vi prendido en el pecho de otro amor. Es la vida, no hay que llorar. Llega una sombra y luego se va. Así es la vida, no hay que llorar. Hay que reír, cantar y gozar. Cuando un amor te venga a buscar, bríndale un beso porque se va. Así es la vida, no hay que llorar. Es un momento y nada más. Perdiendo, si se gana. Tuve un amor, hermosa flor, con su perfume se calmaba mi dolor. Yo le quería intensamente, pero un día le vi prendido en el pecho de otro amor.
la vida no hay que esperar. Llega una sombra y luego se va. Así es la vida, no hay que llorar. Hay que reír, cantar y gozar. Cuando un amor te venga a buscar, brindale un beso porque se va. Así es la vida, no hay que llorar. Es un momento y nada más. Es un momento y nada más. Es un momento y nada más. Dios cujuyup. Hermosísimo, nada más quiero compartirles que tienen muchísimas felicitaciones. Me da mucho gusto ver lo que pone Mónica Severson, Marta Toledo Mar, de la estación de radio Tu Cultura Vive, Kumuk. También les escribe Federico Villanueva Damián, Eric Chazari, Napap Nahyenaj, Irma Domínguez Rosas, Lidia Sandoval, Nere Mutsuk, Mariano Luis Martínez y otras personas. Todos están verdaderamente encantados con escucharlos y bueno, pues nosotros también estamos muy emocionados por la posibilidad de haber unido a Oaxaca y a Los Ángeles a través de la música. Algo que no he mencionado son los atuendos bellísimos, Tulia. Si nos quisieras comentar algo de ellos. Claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias, Cónsul, por el espacio. También este trabajo que realizamos siempre se necesita de mucho equipo, de mucha gente. Y quiero agradecer infinitamente a todas las personas que formaron parte de este bonito proyecto, en especial a usted, Cónsul, Cintia. Muchísimas gracias al maestro Raúl Lico, a Juliana Cortés, una amiga que también estuvo trabajando esta parte, a Toloache, quien me obsequió estos bonitos y hermosos vestidos de diferentes regiones del estado, se llama Toloache, al maestro Jorge Martínez por las partituras, al estudio Foco Rojo, a Nereida Pérez, a Cristi Jacobo, a nuestra familia Sánchez y a todos los amigos de nuestro bello estado de Oaxaca, que están en otros países. Muchísimas gracias por el espacio. Yo me siento muy contenta de que mucha gente aprecia esta parte de la cultura, en especial al Consulado General de México en Los Ángeles, por esta bonita oportunidad de transmitir nuestra voz a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros paisanos, para que solamente así nos podamos sentir orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestras lenguas originarias, que es un mundo muy grande, muy amplio, y de esta manera nosotros, dando a conocer nuestra cultura, nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión, motiva a nuestros paisanos también en Estados Unidos a que nunca olviden sus raíces, a que sigan hablando sus lenguas originarias. Shumbit Habomabom, Yat Ayuh Kadakotugoyet, Ushumbit Hamiat Machond, Mahetum Misam Chanzanayas, Aguhotuka Vignamu, Rushaknar. Muchísimas gracias, Tulia. Un verdadero privilegio, maestro. Claro que sí, pues primero que nada, un agradecimiento muy grande por esta invitación. Yo me siento de verdad muy halagado, muy honrado por esta invitación de hacer este concierto binacional. Un apoyo a todas las comunidades. A todas las comunidades que integran Lico Music, un agradecimiento muy, muy grande, ¿verdad? Muy grande por no dejarme, por seguir el legado del maestro Lico. Un agradecimiento a todos los paisanos que están aquí en Los Ángeles y que me han apoyado desde que yo llegué acá, pero también un agradecimiento a mi familia que está en la ciudad de Oaxaca, a todos los paisanos que están en Oaxaca, que como siempre me han apoyado la carrera del maestro Lico. No soy el único que está haciendo este trabajo, ni acá ni en Oaxaca, hay muchísimos maestros de música. Mi hermano está en Oaxaca en la banda Narciso Lico Carrillo y está también luchando por salir adelante con este proyecto que nos ha
nos ha legado mi señor padre, ¿va? Entonces, un agradecimiento a todos por no dejarnos nunca, por seguir nuestros pasos, y lo único que nos queda a nosotros es seguir ese legado del maestro Rico. Gracias a todas las comunidades, a toda la población que respalda nuestro trabajo aquí en Los Ángeles también. Y bueno, es un apoyo muy importante este espacio que nos ha dejado a nosotros Cónsul para dar este concierto. Un agradecimiento a todo el equipo de trabajo que nos unió para poder hacerlo posible, ¿verdad? Pues un verdadero gusto. Este proyecto está muy cerca de nuestro corazón, porque sabemos el valor que tiene. Reciban un saludo muy afectuoso a Oaxaca y a los oaxaqueños aquí en Los Ángeles por parte de la cónsul general Marcela Celorio, quien está interesadísima en seguir estos procesos. Seguramente pronto tendremos más noticias de iniciativas que nos van a seguir alimentando. Y bueno, pues hoy nuevamente les reitero mi agradecimiento también a Canal 22 por el apoyo, y vamos a seguir adelante. Felicidades a ambos. Gracias, Consu, gracias. Muchas gracias. Dios que juye, maestro. Consu. Gracias, Tony.